Muchas personas piensan como que soy un narcotraficante, estoy haciendo lavado de dinero, ya que siempre ven que estoy creando videos nuevos con diferentes tipos de artículos. Pero como dice Timmy Turnit, ¿dónde conseguiste todo esto? Todo se consigue por internet. Hay personas que en verdad no saben que por internet hay muchos artículos, muchos componentes que se pueden conseguir a un precio más cómodo que localmente. Lo único que hay varias cosas que deben de saber y eso tiene que ver con los impuestos y esas cosas. Pero para eso no es este video. En este video lo que vamos a hacer es enseñarte a comprar por Amazon paso por paso, desde cómo buscar el artículo, cómo agregarlo a tu carrito, cómo agregar una tarjeta y también cómo crear una cuenta en un courier, ya que en dado caso Amazon normalmente no entrega fuera de los Estados Unidos, y para poderlo hacer necesitas una compañía courier para que transporte ese artículo desde Estados Unidos hacia tu país, en mi caso República Dominicana. Como sabes, soy Julio de Vidotech, comparte el contenido con un enemigo y suscríbete si aún no lo has hecho para ser la familia de Vidotech más grande, y comencemos. Lo primero que debemos hacer es en el buscador buscar a Amazon, luego la seleccionamos y buscaremos un artículo al azar. En mi caso, un mando de PlayStation 4. Con un coste de unos $35.99. Para saber cuánto será en nuestra moneda, buscamos el convertidor en Google. En mi caso, usaré de dólar a peso, porque es mi moneda. Ustedes pueden poner la moneda de sus países. Luego agregamos el mando al carrito. Después le damos a proceder al pago. Para todas aquellas personas que vivan fuera de los Estados Unidos como yo, casi siempre en sus países hay empresas de transporte o envío, mejor conocidas como courier. En mi país tenemos como 100, entre ellas Bimenpack, Dumex, Mailbox o BM Cargo. En este ejemplo lo haremos con Bimenpack. Para saber cuál es la dirección que vamos a utilizar, solo debemos ir al final de la página y ahí veremos cuál es la dirección para los Estados Unidos o Europa. Para crear la cuenta, vamos a la parte de arriba y en el cuadro rojo que está a la derecha, tendremos la opción de iniciar o registrarse. En este caso será registrarse. Nos aparecerá la opción de crear una cuenta nueva y ahí debemos llenar toda la información que se nos pide. Un correo electrónico, contraseñas, repetir la misma contraseña, nombre y apellido y provincia. En mi caso, Santo Domingo. Y la sucursal que usaré será Sabana Perdida, que me queda cerca de la casa. Luego, un número de cédula o pasaporte. Debemos aceptar los términos y condiciones y al final le damos a continuar. Luego de este proceso, la misma página nos dará un número de casillero y también se nos enviará al correo. Como ya tengo la cuenta hecha, por esa razón no lo hago. Después le damos a usar la dirección. Luego de crear lo que es la cuenta, deberemos agregar la dirección en Amazon más el número del courier. En mi caso no lo haré porque, como dije, ya tengo una cuenta hecha. Pero en su caso, luego de que pongan la dirección, en segunda dirección deben de poner el número del casillero para que de esa manera sepan los del courier cuál es su casillero. Luego que tengamos la dirección, deberemos agregar una tarjeta de débito o crédito internacional. Para aquellas personas que no sepan, nuestros países tienen tarjetas prepagadas, las cuales se pueden sacar con un monto mínimo y sin tener contrato. En mi país está el Banco BH de León, que con unos 500 pesos dominicanos, alrededor de unos 8 dólares, podremos conseguir una y ese monto se quede en la tarjeta. Ellos nos van a cobrar como unos 100 pesos por el plástico y tendremos 400 en fondo. Con esa misma tarjeta podremos comprar todas las veces que queramos. Simplemente hacemos el depósito y ese monto que depositemos es el monto que vamos a poder usar. Luego de poner el número y nombre de la tarjeta, le damos a agregar tarjeta.
Después podemos usar cómo queremos que Amazon se nos tome el pago, ya sea en nuestras monedas o en dólares. Si lo hacen en nuestras monedas, sus bancos le van a cobrar un poquito más por el cambio de su moneda al dólar. Así que la mejor opción sería utilizarlo en dólar para que Amazon haga la conversión, ya que la misma plataforma cambia en el costo exacto de cambio que tenga la moneda en ese momento. Luego les daremos a verificar lo que es la dirección. Antes de comprar, es bueno que sepan que cada courier cobra por el peso del artículo. En mi caso, Bimenpap cobra unos 285 pesos dominicanos. En la misma página hay una calculadora para saber cuánto pagaremos por cada libra. En esta parte podemos ver exactamente cuándo llegará el artículo desde Warehouse o la dirección de Amazon a nuestro courier en los Estados Unidos. En este caso llegará el día 22 y luego de que llegue el día 22, que es 24 horas desde el día de hoy, normalmente se va a tomar de entre 48 a 72 horas si son días laborables. Luego de eso le damos a finalizar y como dice Porky, that's all fault. Nota, algo que deben de saber es que si ustedes compran un artículo que sobrepase los $200, se le va a cobrar un impuesto que iría desde un 10 hasta un 38% y en muchos casos hasta un 50% por encima de los $200. Así que es bueno que tengan esto pendiente, que en este país, en República Dominicana, por ejemplo en mi caso, se utiliza ese impuesto que es para evitar que ustedes se desarrollen comprando lo que ustedes les dé la gana. Así que tengan un poquito de cuidado con eso. Como pudieron ver, es un proceso que se ve un poquito complicado al principio. Lo bueno es que solamente hay que hacerlo una vez. Luego de que creemos la cuenta, simplemente comenzar a comprar y ya, ya que no hay que rehacer el proceso una segunda vez. La ventaja es que de esta misma forma ustedes pueden crear su cuenta en páginas como eBay o AliExpress, que son muy grandes, al igual que Amazon, y así tener alternativas a comprar directamente en su país. Hay muchas veces en las cuales comprar localmente sale mucho más barato, ya que en dado caso hay empresas grandes las cuales no tienen que pagar impuestos, sin embargo nosotros como personas individuales sí tenemos que hacerlo. Pero esta es una alternativa a tener que comprar localmente y de esa manera tener más opciones para comprar. Como sabes, soy Julio de Videotech. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Compártelo con un enemigo para hacer la familia de Videotech más grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.